palabra al diputado Petri, se le había citado antes del informe. Bueno, respecto de esto, hoy la Cámara de Diputados se expidió repudiando la violencia, repudiando fundamentalmente la violencia a Mayra Mendoza, pero nosotros queremos enfatizar en que repudiamos toda violencia. Tampoco vemos con beneplácito cómo un secretario de Derechos Humanos le propinaba una golpiza a un efectivo policial y le quebraba el tabique. Lo cierto es que esto se da en un contexto muy particular en la provincia de Jujuy, porque por primera vez empiezan a avanzar las causas contra Milagro Sala. Yo como presidente de la Comisión de Seguridad recibí la semana pasada a 4 víctimas de Milagro Sala y su organización Tupac Amaru. Y allí contaban relatos desgarradores. Esto es, no solamente les pegaban, las obligaban a trabajar en prácticamente una suerte de trabajo esclavo, las privaban de la libertad, las amenazaban con quitarles el trabajo y eventualmente si no cumplían con los requisitos militantes que imponía la Tupac Amaru, les sacaban el trabajo, les sacaban la casa. Pero nada de esto lo creyó la Naciones Unidas ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Naciones Unidas solamente se ha pronunciado... Macri está sacándole el culo a la jeringa porque le dijo, Naciones Unidas solamente se ha pronunciado respecto de lo que el reclamo que hicieron los peticionantes. Respecto de una sola de las causas, el gobierno se defendió, en donde es esa causa, que es la primera, ya se dictó la excarcelación. Ahora, a Milagro Sala no solamente se la acusa o se la tuvo procesada por el acampe, como se lo conoce normalmente. Tentativa de homicidio, fraude a la administración pública, pero todo esto, asociación a ilícita. A la OEA y a la ONU no le importa, extorsión. Pero, no le importó. Pero digo, no le creyó, no le creyó al gobierno. Estos son los procesos que hoy la tienen privada de la libertad a Milagro Sala. A ver, porque hay peligro procesal. A mí no me lo explique. No, ya lo sé. La ONU le dijo que no al gobierno. No, pero la justicia argentina, esto es lo importante. Porque acá lo que hubo es, hubo un dictamen del comité de trabajo respecto de detenciones arbitrarias, hubo una expresión del director de la OEA. Ahora, de la CID. La CID en la Argentina es la misma. Bueno, es la primera vez que la CID se expide como si fuera una dictadura. Bueno, pero de todas maneras, primera instancia, segunda instancia y Suprema Corte de Justicia de Tucumán, de Jujuy, están avalando la detención en prisión preventiva. La CID es el ancho de espada. No, la Corte Interamericana tiene que resolver todavía. Es el ancho de espada. Bueno, bueno, pero tiene que resolver en función del ancho de espada. Bueno, pero va a tener que resolver. Pero va a tener que resolver y va a tener que resolver en función de lo que establece, como bien dice acá el doctor Grania, el ancho de espada, digamos. No hay ninguna discusión sobre eso. Lo que haga la justicia de Jujuy, de Santa Cruz, de Tucumán o de la ciudad de Buenos Aires compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en la medida en que no cumpla con lo que le indica la normativa internacional, las convenciones internacionales de derechos humanos y los organismos internacionales. Es hora de que lo haga. El exdiputado Flores tiene la palabra. No, la Constitución Nacional que tiene incorporados estos acuerdos internacionales que incluyen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no tengo ningún tipo de dudas que en este momento Milagro Salas debiera estar en libertad. Bien, Flor. Porque me parece que realmente la Argentina está incumpliendo compromisos internacionales y la causa por la cual fue detenida durante todo este tiempo, desde mi punto de vista, yo me hago cargo nada más que de lo que yo pienso y digo, esa causa se parece bastante a una suerte de revanchismo político. El hecho de que hoy los fiscales, los dos fiscales que intervienen en la causa, consideren que 3 años de cumplimiento no efectivo sería la pena que le tiene que poner frente a los 8 años que piden los abogados del actual gobernador, me parece que hay algo de eso. Después, sí, claro, que debe ser investigada por hechos muy graves que se le imputan con relación al manejo de los planes de vivienda que tenía su alcance. Creo que estamos hablando de un hecho que es anterior, que es la situación en la que se encuentra la que debía estar en libertad. La presentación que hizo Damián Loretti y Pablo Yonto con muchos diputados del Parla Sur en febrero en la justicia provincial, todo este trámite llegó a la justicia federal, casación, le puso a la Corte la pelota para que resuelva sobre la privación ilegítima de la libertad de Milagro Salas, poniendo en jaque al Estado Nacional de incumplir los tratados internacionales que de los organismos que se han expresado sobre la detención arbitraria de Milagro. Ayer asistimos a una brutal represión que hoy estamos viendo. Y también hubo una manifestación en tribunales de 25.000 personas, donde el espacio al que yo pertenezco, el Partido Miles, estuvo integrado por agrupaciones muy importantes, y muchos dirigentes políticos van a pasar la Navidad junto con Milagro Sala. A ver, Olmedo no la quiere mucho Milagro Sala. Desde el gobernador de San Luis a Fernando Esteche. A ver, yo le voy a hacer muy claro. 12 años Jujuy ha vivido tras las rejas de Milagro Sala.
Y en la mayoría de los casos, los abusos que hacía ella, nadie los denunció porque era una normal y tenía más poder que el gobernador. Y entraba y le pateaba la puerta al gobernador y decía, hay que hacer tal cosa, hay que hacer... Manejaba el fútbol, manejaba esto, manejaba lo otro. Eso no está en las causas directamente. Y pero si no lo denunciaron, perdieron. Y porque tenía un poder supremo donde le mandaban la plata acá con un chorro. Le mandaban más plata a ella que al gobernador. Entonces, le voy a terminar. Yo confío en la justicia. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que hicieron con la diputada nacional. Ahora, explíquenme a qué van. Déjenla a la justicia tranquila. Si sabían que no iban a poder entrar, ¿para qué van en patota a presionar? No, pero es una justicia que está desconociendo el plano internacional. Hoy una de las víctimas, Celia Velázquez... Déjame darle una explicación a... Bueno, pero el jugado internacional quizá no conoce todo lo que vivimos nosotros. Lo que pasó fue lo siguiente. Muchos ciudadanos con responsabilidad, algunos diputados nacionales, otros concejales, otros dirigentes gremiales, fueron a Jujuy, se anotaron para ingresar y la policía no dejó ingresar a los visitantes que venían desde... No, el problema fue el siguiente, que cuando Néstor Segovia, dirigente de Subte, hizo una gestión para que los jujeños saliesen, salían 10 señores y señoras de Jujuy, que la ven habitualmente a Milagro, que la pueden visitar en Alto Comedero, salían para dejarle lugar a los diputados nacionales que llegaban, la policía y el tribunal acepta y después le hacen un engaño. Entonces no dejan salir a los jujeños. Hay que llegar primero. Dejan salir a los jujeños y no dejaron. Yo quisiera decir, hoy en Jujuy, por miembros de la organización Túpac Amaru, se animó a denunciar a Milagro Sala, se animó a denunciar las vejaciones, la brutalidad con la cual fue golpeada, y hoy fue nuevamente golpeada, digo, por la Túpac Amaru. Producto de esta represión. Y entonces cuando uno habla de si existe peligro procesal, de entorpecimiento a la justicia, claro que existe, porque muchas de las personas que pueden testimoniar... Yo te digo también que la experiencia también, pero yo también les digo, muchachos, que la experiencia en Argentina indica que no es equiparable la violencia del Estado a la violencia de un grupo político. No, el Estado tiene que conservar superioridad moral. El Estado la está perdiendo si no respeta fallos internacionales y si reprime diputados. No, no, quisiera hacer un comentario sobre algo que dijo el exdiputado Flores. Sobre algo que dijo Mariotto recién. Yo no lo mencionaría como algo interesante para acompañar a Milagro Sala al gobernador de San Luis. El gobernador de San Luis acaba de ser denunciado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de esa provincia de haber sido uno de los que firmó una carta al dictador Massera pidiéndole una represión implacable sobre los subversivos de la provincia de San Luis en la época de la dictadura militar. Me parece que flaco favor le hace a Milagro Sala reunirse con un personaje así. No me consta, Flores. No importa que no le conste, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos lo hizo. Hay un gran tufillo a represión. La base militar que quiere poner, o que quería poner los Estados Unidos en Jujuy es parte de este tufillo. Porque es un globo de ensayo de lo que quieren llevar a todo el país, lo que se está viviendo en Jujuy. La falta de Estado de Derecho y la brutal represión que existe en todo el pueblo jujeño es el globo de ensayo de lo que quieren llevar al resto del país. Acaba de firmar el ministro de Defensa con... pero si vamos a teorías conspirativas, por impulso de nuestro embajador en los Estados Unidos o ex embajador en los Estados Unidos, acaba de firmar un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia para controlar las fronteras y asistirnos en catástrofes. Mariotto. Entonces, me parece que lo de Jujuy hay que mirarlo en clave nacional y no es una cuestión de patriarcal o solamente patriarcal de... ¿No se está encerrando Morales en una pelea personal que está arrastrando el propio gobierno de Macri? Lo que sucede es que, y esto es lo que tanto Morales como el gobierno nacional quieren, es que los organismos internacionales asistan a Jujuy, que estén en Jujuy, que vean lo que ocurrió, que se interioricen. Esto es porque hasta ahora han fallado
a pie juntillas la solicitud de los peticionantes, pero sin conocer lo que está ocurriendo en Jujuy, el desfalco a la administración pública que hizo la organización Tupac Amaru y Milagro Salas durante todo este tiempo. Mira, te doy un dato. Pero no hay desfalco que justifique una privación ilegal. Para, vos mezclas todo. No, mezclas todo. Porque si no, los que defendemos vos, la libertad de Sala también defendemos la corrupción. La prisión preventiva, y vos lo sabes muy bien, se otorga y se establece cuando existe peligro procesal. Bueno, los organismos internacionales dicen que no existe peligro procesal. Todavía no se expide la Corte. No lo entienden. Todavía no se expide la Corte. Bueno, no, se expide un organismo, un organismo del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, ¿se expidió la Corte? ¿Es vinculante? ¿Es vinculante el fallo de claro que sí. Bueno, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos incluida nuestra Constitución Nacional. Pero cuando se la Convención Internacional de Derechos Humanos, lo que estoy preguntando es otra cosa. Si los organismos se han expedido son vinculantes para la Argentina, hasta que no se expida la Corte Interamericana, no es vinculante para la República Argentina. Vamos a esperar el fallo de la Corte y vamos a acatarlo. Es un papelón a darle vuelo. Una Navidad con represión y presos políticos. Queremos que sepan. Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo no? Usted cuando estaba en el gobierno, usted estaba junto con Echegaray y con Duhalde, ¿verdad? No. No, pero sí pertenecía. Cuando con Echegaray, sí. Echegaray ¿se acuerda cuando me denunciaron a mí por tener esclavo en el campo? Sí. Sí, se acuerda bien. Sí. Que me pusieron en todos los medios de comunicación. Usted sabe que la justicia no me encontró ningún empleado en negro, como decían ustedes. No me encontró ningún menor de edad, ni nadie no registrado. Nunca nadie me pidió disculpas. ¿Y sabe el daño que le hicieron a toda la producción? Sí. Y eso era persecución política. Sí, sí. Porque, me lo reconoce, le agradezco. Yo subía las encuestas. Ese tipo de operaciones. Me hizo ese tipo de operaciones. No, Molmedo. Él estaba en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que lo veo y le tengo mucha simpatía. Muchas gracias. Y yo no hago ese tipo de operaciones. Pero me lo hicieron. ¿Su gobierno? Yo reconozco que los gobiernos no son ontológicamente iguales. Existen ese tipo de operaciones que le hacen mucho daño a la política. Bueno, por supuesto, entonces se tiene que terminar esto. Por supuesto. Por eso yo no quiero ni falsa denuncia, quiero trabajar con la verdad. El pueblo tiene que saber la verdad, lo que es una cosa y lo otro. Y basta de perseguirse, porque a mí me persiguieron y me querían ver preso. A mí Duhalde, que hoy está muerto, no es el presidente de la nación, me dijo, yo a usted lo quiero ver preso. Y yo lo invité. Con Duhalde también te peleaste, vos sos un quilombero. Con el de derechos humanos. Y le digo, venga a visitar mi campo, porque usted me denunció penalmente. No, yo solo lo quiero ver preso, usted me dijo. Es un gravísimo error. Yo quiero rescatar la memoria de Duhalde. Pero yo lo vi en carne propia. Me parece una vergüenza lo que estoy escuchando. Es un yo grave quiero error. rescatar la memoria del doctor Duhalde, que fue un defensor acérrimo de los derechos humanos durante la dictadura militar y con quien usted no podría haberse sentado ni al lado. Discúlpeme. Estaba sentado en la confitería de la Rioja. Yo no voy a permitir en esta mesa que se diga semejante barbaridad. Lo voy a defender la memoria del doctor Duhalde en esta mesa. Es impresentable lo que está haciendo. Un señor que le puso el pecho a la dictadura militar. Estamos hablando del Duhalde. Estamos hablando de Luis Duhalde. De Luis Duhalde. Correcto. Quien fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. El doctor Flores, a quien seguramente no lo van a acusar de kirchnerista, podrá hablar de la misma manera que estoy hablando yo de la memoria del doctor Duhalde. Firmo todo lo que le dijiste. Yo defendí presos políticos en la época de la dictadura. Sé exactamente lo que hacía Eduardo Duhalde en esa época. Usted no vivió lo que yo viví. No. Qué fácil que mancilla la memoria de la gente. Tenga cuidado, yo no mancillo nada. Usted acaba de quejarse de que a usted le hicieron una operación política y usted habla de un muerto que defendió preso durante la dictadura militar. No, yo no estoy hablando de lo militar. Poniendo en riesgo su propia vida cuando un hombre está muerto y no puede defenderse. Yo no se lo voy a permitir. Pero además junto con Ortega Peña defendía presos antes todavía. Pero por favor. De ser cierto es un exabrupto. Bueno, de ser cierto es un exabrupto. Yo le estoy planteando las cosas como fueron. No tengo por qué no creerle, pero comparto con la señorita la admiración por Luis Eduardo. Bueno, la señora, está bien, ustedes lo admiraban. Yo le digo lo que yo les agradezco profundamente el debate. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Hay inquietud en el